It's time to stop! It's time to stop, okay? It's time to stop! Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Warthunder. Y esto es la experiencia más real con el Abrahams que os puedo enseñar. 6 minutos, 11 segundos de cola para acabar en una partida 6 contra 6 en Fulda. Y a veces de esos 6, algún que otro es bot. Y no sé. No sé hasta qué punto es normal esto, que uno de los mapas más grandes de batallas realistas, que creo que solo lo superan Sinai o Túnez en simulación. Vamos, que si no es el más grande, es uno de los más grandes. 6 jugadores. Yo creo que cada jugador tiene 1 o 2 kilómetros cuadrados a su disposición aquí en este mapa. Si los repartimos así equitativamente. Y yo qué sé, no sé hasta qué punto es divertido. No es lo peor. Lo peor, que en estos niveles la gente tiene menos huevos que vamos. Todos campeando, ya lo veréis. Si pensáis que 9.7 con el Abrams es como el April Fools con el Leopard 2 y el T90, no tiene nada que ver. Como han subido el precio de reparación de los tanques, la munición es carísima. Vamos, que si quieres jugar con HitFS con el Leopard 1, ya te cuesta 1000 leones cada tiro por ahí. O sea, si no matas en 2 o 3 tiros, 2 o 3, si no matas en un tiro, no te sale a cuenta matar al enemigo. He tenido partidas de matar a 5 y ganar 10.000. Con este B, quiero decir que no sale a cuenta. No sé. No sé si es una manera de forzar a la gente que use premium, que gaste dinero real en el juego, pero... pero que más alto el nivel, menos agradable es el juego, sinceramente. Se supone que la gente tiene que adquirir experiencia, ser más caballeros, ser más nobles, pero no, todo lo contrario. Que más alto el VR, más sucio es la gente. A ver qué encontramos por aquí. Tenemos al aliado ya capturando el punto opuesto. Tenemos varios aliados en el medio. Y a ver si vemos algo por aquí. Hay un Abrams que está rodeando. De momento no hay ningún contacto en ningún lado. Así que el equipo enemigo está en modo campero, pero vamos. Activado o no, lo siguiente. A ver, mientras este Abrams va por ahí, nos va a cubrir la espalda, podemos ponernos en este monte y a ver si alguien se acerca. Si ya tenemos contacto en el medio, en medio del mapa. Y este Abrams está ahora disparando, a ver qué ha visto. Vamos a rodear por aquí. Parece que le han hecho daño, está tirando humo. Ahí salen trazadoras de ahí. Hay un tanque ruso. A ver si lo podemos ver. Seguramente está intentando rodear el humo, mirando hacia el Abrams. Ah, está ahí. Creo que no nos ve. No nos ve. A ver, en el guardabarros. Perfecto. Vale, ya nos han dañado la recámara. El que nos disparó sabía dónde disparar. Cuando te enfrentas a un Abrams, rómpele el cañón y luego atraviésalo en cualquier lado. El guardabarros del Abrams solo es fuerte si estás muy lejos. Si tienes un enemigo a 100 metros o así, te atraviesa. O sea, un T-64B. Quiero decir que es el enemigo por excelencia. El Leopard te va a dar en la recámara y te va a matar a todo el mundo.
A ver, a ver. En teoría tenemos que reparar antes de que se acabe la cortina de humo. La cortina dura 30 segundos y teníamos 20 y algo de reparación. Pues no, no nos ha dado tiempo. Muy mal tiro por parte de este hombre. Vamos a darle un tiro aquí, justo de lado. Nunca anguléis el T-64. Es más fuerte mirando de frente. Porque... uy, qué tiro más malo. ¿Dónde me has disparado? Vamos a hacer algo inteligente. Vamos a tirarle humo. Y le vamos a rodear. El APD es... FS. Es como... una aguja que atraviesa muchísimo. Y si tienes el tanque ligeramente angulado, ya te atraviesa ahí. Porque el blindaje de los MBTs modernos en los lados es casi inexistente. Menos el Leopard 2K, que tiene ahí tanques de combustible que te trolean un poquito. Pero vamos, que si disparamos en la zona de las orugas con APDs FS, atraviesa seguro. Y como T-64s tienen la carrusel esta de munición, un tiro ahí es el último que le vamos a disparar al enemigo. A ver si conseguimos rodear al tanque que estaba aquí en los barracones. Tenemos otro Abrams a nuestra derecha que nos va a apoyar, supongo. Normalmente el Abrams no aguanta tanto. Lo que pasa con estos enemigos que no tenían ni idea dónde disparar. Pero un T-64B que sabe lo que hace nos mata de un tiro o dos. A ver. Si no se ha movido, que no creo que lo haya hecho, tiene que estar aquí. ¿Dónde estás, compañero? Ajá. Y sigue mirando donde nos ha visto la última vez. Un tiro en la munición. Esta dicha carrusel. Y fuera. Por suerte las municiones de los T-64 explotan como deben. Y como podéis ver, ya no queda nadie del enemigo. Mueren una vez y se van. Porque, claro, si no es el T-64, ¿para qué vas a jugar con algo más contra el Abrams? Porque no tienes nada que hacer. Nosotros hemos tenido suerte. Nos hemos encontrado con medio equipo, sin exagerar, tres personas, en un bando. Pero si hubiéramos ido por el lado opuesto, lo único que haríamos es capturar, ¿sí? Y básicamente dar una vuelta por el mapa, como uno de los otros Abrams. Y ahora vamos a ir a otra partida. Vamos a ver cómo se juega el Abrams. Ahí no era muy común. Ahí era una partida bastante, con bastante acción. Pero normalmente te tienes que poner en algún lado, lejos de todo el mundo, para que no te puedan acertar bien en tus puntos débiles. Y básicamente hacer de tirador. Porque es como se juega. Tienes que adaptarte. Y si no te adaptas, te adaptan. Como se te ocurra cruzar el campo, no pienses que 2 kilómetros de distancia del enemigo te van a salvar. La munición de los T-64B es láser. Te apuntan al tanque y te dan al tanque. No... no tiene ni caída, es rapidísima y si te enganchan de lado, olvídate de tu vida. No vemos a nadie, nada, por desgracia. A ver si podemos ver a alguien cruzando aquí las llanuras. A la derecha escucho tiros. A ver, vamos a fijarnos quién hay por ahí. El enemigo está tomándose. Eso a mí no me gusta.
¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Oh, Dios. El KPZ no tiene mucho blindaje, pero que no haya rebotado ahí es bastante... es un milagro. Pero bueno, fuera KPZ, tenemos a alguien en B. No creo que lo podamos ver, está entre las casas del pueblo. Y los niveles altos es así. Gana el más paciente y el que sabe controlar las zonas. Ahora hemos eliminado al KPZ en A. El aliado puede acercarse y capturar. Y luego tienes que girar al otro lado, ya está. Otra vez T-64B angulado. Y nuestro APDSFS pues lo atraviesa perfectamente. Y no es la bala mejorada aún. El Abrams tiene una munición mejor. Tan rápida la munición que... hemos apuntado demasiado. Pues tiene una munición mejor que atraviesa un poco más. Pero yo creo que ni siquiera hace falta. Lo único que se nos resiste es... el blindaje frontal del T-64B. Pero yo creo que la munición mejorada tampoco debería atravesarlo. Porque si le quitas el blindaje frontal al T-64... se queda desnudo. Que yo creo que lo único que le hace de frente... a ese blindaje es el Challenger. Pero bueno, el Challenger tiene más desventajas que el T-64. Y lo bueno de los T-64, que me he dado cuenta en esos niveles bastante altos, el tanque tiene poca depresión de cañón, pero es muy bajito. O sea, normalmente los tiros le pasan por encima. Y si estuviésemos disparando a un Abrams o un Leo, estaríamos impactando en la torreta. No sé si... ahora no sabría decir si es la doctrina rusa, pero... en unas llanuras... bastante claras, sin ningún tipo de árbol, un tanque bajito pasa más desapercibido y es mucho más difícil acertarle. Yo creo que tenemos un metro y pico de diferencia entre el Abrams y el T-64. El Abrams es enorme. No lo parece tanto en el juego, pero es... si comparamos con el Leopard, es enorme. A ver... ¿quién hay por aquí? No vemos nada. Hay algo en B. Básicamente es esto. En los niveles altos, el primero que llega a capturar asegura sus puntos y los demás le cubren. Y si el enemigo intenta capturar ese punto, pues tiene todos los ojos en él. Todos. Y normalmente no acaba bien la cosa para él. Me podéis decir que es una partida bastante aburrida, pero... si no quieres morir, es como se tiene que jugar. Depende del mapa también, por supuesto. Si estamos en cruce del río Rhin, en Colonia, pues es un poco más dinámico, pero... pero yo creo que Abrams se tiene que jugar en mapas bastante grandes, como este, como Fulda. Una lástima que no hay tanto jugador. Bien. Bien, tenemos la puntería bastante afinada. Aquí nos falla en el punto débil. Vamos a movernos un poco, que no nos dé. Ay, qué cabrón. En la recámara, directo. Ya como podéis ver... si no te pueden matar, te rompen el cañón. Y eso siempre pasa lo mismo. Yo nunca le intento disparar en el cañón a nadie. No sé, a no ser de que sea un... un mouse de frente, porque el mouse de frente no le vas a hacer nada. Bueno, depende de lo que lleves, pero... supongamos que eres un... no sé, un tanque que no le atraviesa. Que al mouse le atraviesa todo de frente, ya lo sé, pero... no sé, eso de romper el cañón no... no sé yo.
Me parece tan sucio como ramear al avión que no puedes derribar con tus balas. Pero bueno, eso será casi todo ya por hoy sobre el Abrams. Porque en esta partida ya no quedan enemigos, no vamos a ver a nadie más, vamos a dar una vuelta por el pueblo, vamos a llegar a B, capturar y ya está, se acabará aquí la partida. Así que me despido ya aquí de vosotros. Y en el próximo vídeo tengo muy buenas noticias, ya os iré diciendo. Porque Gaijin ya me dio águilas doradas, pronto tendremos clan y algún vehículo premium. Nos vemos en el otro vídeo, chao.